Este año tiene una característica muy particular, ya que las enfermedades respiratorias han aumentado en comparación al año pasado, lo que viene a preocupar que muchas personas estén afectadas, por lo que hay que tomar algunas medidas que vengan a mitigar los efectos, señaló médico Enrique Medina. La gripe, la enfermedad respiratoria general, dengue, malaria e incluso coronavirus están aumentando de una manera muy significativa. Entonces, esto es preocupante porque estamos hablando de miles y miles de personas que están siendo afectadas por esto. Y tenemos de frente todavía 4 o 5 meses más de invierno. Entonces, ¿qué hay que hacer para tratar de mitigar el efecto en la población? En primer lugar, hay que retomar las medidas de precaución que tomamos en la época de coronavirus, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, pero sobre todo el aislamiento de las personas afectadas. Son niños que vienen del colegio enfermitos o comienza una persona en la familia y luego los demás miembros de la familia van cayendo uno a uno hasta que se convierte en una verdadera epidemia familiar, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos un caso en la familia afectado, hay que aislarlo, hay que ponerlo en reposo, darle su tratamiento por unos días y esperar pues que la persona resuelva su caso y evitar contacto con ellos. Esto creo yo que sería una medida importante porque estamos viendo el comportamiento de estas pequeñas pandemias familiares. La otra cosa es el llamado a la no automedicación. Medina dijo que la buena alimentación también ayuda a hacerle frente a las enfermedades. He sabido de que, y esto es un aprendizaje de la pandemia del coronavirus, de que las personas que están en buenas condiciones físicas, las personas que previo a la gripe o al coronavirus, tuvieron en buenas condiciones físicas, personas que hacen 30 minutos o más diario de actividad física, que salen a caminar todos los días, esas personas responden mejor a una infección cualquiera que sea, ya sea una gripe, ya sea un dengue, una malaria o un coronavirus. Entonces, el llamado es a que hagan actividad física. La alimentación adecuada, por supuesto, con abundancia de frutas, vegetales y líquidos abundantes. Líquido, agua. Noticias 12, Darlene Téllez.